programa más de la televisión local de Mogán, Tu Vida en una Hora. Hoy, programa número 25 de la tercera etapa. Hoy quiero aprovechar para decirles que pronto haremos una carrera de cinta aquí en el municipio de Mogán, así que vayan preparando las bicicletas y llenando de las ruedas, que pronto lo haremos. Hoy está con nosotros Antonio García González, un amigo del pueblo de Mogán. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien. Me alegro que, antes de empezar, quiero agradecerte por aceptar la invitación de venir al programa. Sí, hombre, ¿por qué no? A mí me gustó el programa, yo lo he visto un par de veces. Hombre, yo te lo agradezco porque a veces la gente puede entender sus diferencias, pero hablar de la gente de nuestro pueblo, eso va a quedar para siempre. Por supuesto que sí. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste tú, Antonio? Yo nací en las Casas Blancas, arriba en la Vistilla. ¿Tú naciste en el pueblo de Mogán? En el pueblo de Mogán, el pueblo para arriba, las Casas Blancas. Sí, sí, la Vistilla. Las Casas Blancas. La Vistilla, al lado de la casa de mi suegra. Exacto, por allá un poquito. Sí, porque tu padre vivía, ustedes vivían detrás. Sí, nosotros, no, eso fue anteriormente. Sí. Nosotros vivíamos allá donde vivía Pepe Socorro. Ah, Pepe Socorro, sí. Bueno, sí. Allí nací yo. Después, de allí pequeño, nos marchamos a la aldea. O sea, pero nadie te puede decir que tú no eres moganero. No, yo soy moganero. De pie a rabo. Yo nací allí. Tú naciste en Mogán, o sea, sí. Que eres moganero 100%. Sí, señor. Y mi hermana y mi hermano es de la aldea San Nicolás. ¿También nacieron en Mogán? Mi hermana sí, mi hermano no. Mi hermano nació en la aldea San Nicolás. Pues me alegro que tener algún moganero ya, aunque tenemos muchos moganeros, muchos han salido, han entrado, pero tú eres moganero de pie. Sí. O sea, naces allí y después se van a vivir a la aldea. A la aldea, después entre la aldea y Das Artes, pues ahí estuve hasta los 10 años. ¿Y por qué se van a la aldea? Porque a las zafras de tomatero, después a Das Artes, pues lo mismo también. Mis abuelos, Manuel García Sánchez, era de la aldea también. Mi abuela era... O sea, el padre de tu padre era la aldea, sí, era aldeano. Era aldeano. Bueno, ellos procedían de San Mateo. De San Mateo. Eran García Sánchez. Uh-huh. Y entonces mi abuela procedía de Artenara, que era de los Lujanes. O sea, que vamos a ver, vamos a decir esto. Tu padre nace en la aldea. Sí, sí. Tu padre sí nace en la aldea. Mi padre sí nació en la aldea. Pero los padres... Vienen de uno de... Uno de ellos procedían de San Mateo, mi abuelo, y mi abuela de Artenara, porque son de los Lujanes. ¿Y por qué se van a la aldea San Nicolás? Porque tú sabes que antes la gente emigraba del centro de la isla, en invierno iba a la zafra de tomateros en la costa. Claro, y a trabajar al almacén y eso. Y sobre todo la aldea que siempre fue, yo creo que lo principal del tomate de Gran Canaria, la aldea. Porque a mí yo me enteré de que los Lujanes procedían de Artenara por mediación de una señora que es de Luján también, que es de Tazartí. ¿Luján por parte de tu madre? De mi padre. Ah, tú, sí. Mi padre. Ah, por parte, tu padre. Mi madre, claro. Ah, sí. Después sí. Mi abuela era Luján. Ah. Entonces, sí, los Lujanes de la aldea, Tazartico, la playa Mogán, todos son los mismos. Entonces, tú con tus padres te van desde el pueblo de Mogán, se van a la aldea. ¿Tú recuerdas cuando se fueron para la aldea? Sí. Bueno, claro que lo recuerdo. Pero entonces vamos a hablar, ¿hasta qué edad estuviste en el pueblo de Mogán? Yo estuve en el pueblo de Mogán hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Y te voy a hacer una pregunta complicada. Dime, ¿qué es lo primero que tú recuerdas a esa edad, con 4, 5, 6 años? ¿Cuál es el primer recuerdo que a ti se te viene a la cabeza? El primer recuerdo... Fue una piedra que le tiré a mi primo Margarito. Entonces, tú no eras buena persona entonces. No, mira, el tema cuál fue. ¿A Margarito el de Beneguera? El de Beneguera. Él tenía una cicatriz aquí, creo que la tiene todavía. Sí. Se la hice yo con una piedra. Ese fue el recuerdo de la paliza que me dio mi madre. Pero ¿y por qué se la tiraste? Como niño, por no ofender no habla. No, pero como niño y él estaba siempre con mi madre también, que... Y tal, y me dio por coger la piedra y tirársela. ¿Qué edad tenías tú? ¿3 o 4 años? No, tenía 5 años. ¿5 años? 5 años ya. Pero te tendrías que asustar cuando le tiraste la piedra, ¿no? Sí, no, yo llegué a correr. Cuando le vi la sangre, yo llegué a correr, pero después mi madre,
Ahí te sentenció. Ahí sí me sentenció. Y si te quitaron la carne, tirar piedra. Oh. O sea que el primer... O sea que el primer recuerdo que tú tienes, una pedra a Margarito. A Margarito. Margarito, si estás, Margarito, si estás viendo, mira, yo sé que tú lo perdonas. Que... Él te perdonó ya. Él lo sabe también. O sea que después tu madre te trincó. O sea, tú en el momento a qué huiste. Me dio, sí, pero no sacaba nada de huir, pues me atu. ¿Tú tenías que venir? Bueno, eso me pegó una, casi me mata. Oye, qué buena era las madres para pegar. Buah, cogía las pargatas. Los padres normalmente, los padres... Mi padre jamás me atentó. No, ni a mí tampoco, pero las madres tenían... Ahora eso sí. Mira, y cómo... Atravesaba la mirada... Pero cómo... Antonio, cómo hacían las madres con las chaclas que tenían. Hacías, mira el jeito que tenía así. Trincaban. Oye, pero... Mira. Pero no se quedaban atrás. Roja la parte de adelante y la parte de atrás azul. Y dale a la goma. Ahí, ese fue la primera paliza que te llevaste también. La primera que yo tengo uso de razón, sí. O sea que, entonces, antes de ese, entonces, ¿dónde empezaste tú? Bueno, ¿y qué amigos tenías tú en esa época ahí? Pues, allí prácticamente no vivía casi nadie. No, yo allí no tenía yo amigos ninguno porque aquí. Ah, espérate, no. Ya después, un poquito más tarde, fue cuando ya. Nació mi primo Cesario también, el hermano. Ah, Cesario, el hermano de Margarito. Tu cuñado Miguel. Sí. Sí, Pepe. No, ya Pepe era un poco más mayor que yo, pero ya Pepe era un poquito más mayor que yo y ya no. Pero Miguel sí era de la tanda tuya. Sí, viene siendo las edades mías. Miguel. Y entonces, con 10 años te vas a la aldea. No. Con 6. Ah, con 6 años. Entonces ya los recuerdos tuyos son, al principio son pocos ahí poco, en eso. Poco. Lo único que recuerda es la pedrada Margarito. Eso ya sí. Después te vas con tu padre a la aldea. Sí. Entonces, allí estuvimos 2 zafras. De ellos. ¿Y con quién plantaban en la aldea? Con los Suárez. Ajá. En la olla al viejo. Que le ¿y llamaba. No era familia del que fue alcalde muchos años ahí también? No lo sé, no. Había uno que era alcalde de la aldea. Que plantaban la olla al viejo, que le llamaban. ¿Cómo le llamaban? Olla del viejo. Y ahí tienes tú 6, 7 años cuando si te vas sí, con 6. Sí, 6, me marcharon 6, estuvimos allí 2 y después volvimos a Tazarte. Pero allí todavía no empiezas en la escuela allí, porque claro, con esa edad ya no empiezas en la escuela todavía. No, que va. ¿Y qué entonces con esa edad, con 6 años? A regar. A los ¿qué es lo tomateros. Que hacía? O sea, con 6 años ibas a los tomateros. A los tomateros. Jesús. A regar y a deshijar. ¿Con 6 años? Porque claro. Yo le paso a mi hermana 2. Y mi hermana deshijaba igual que yo. O sea, tu hermana con 8 años y tú con 6. Deshijando no, tu madre. Yo con 6 y ella con 4. Ah, que tu hermana es más pequeña que tú. Más pequeña, 2 años. ¿Y con 4 años deshijaba tu madre ya? Nos enseñaron desde que empezamos a caminar. Y cuando no, porque a veces pasaba eso, cuando hacía calor que estaban cogiendo tomate, tráeme agua. Sí. Y uno jugando, uh-huh. O escondido debajo de los surcos. Uh-huh. Cosas así que... Pero de la niñez de empezaron uno. Muy pronto. Entonces, sí. Tus padres plantan tomateros allí. ¿Y tu padre y tu madre tenían trabajaban los tomateros? ¿Tu sí, padre sí, trabajaban sí, sí. Otros? Los dos en los tomateros, sí. ¿Y tú todos los días, claro, si no podía, si no iban a la escuela, tenían? No, a los tomateros, desde la mañana hasta por la tarde. Y allí comían en la yosita de caña que se hacía. Sí, la yosita de indios que se hacía. Exacto. Para ir a comer. La hora y ahí estaban todo el día. Todo el día. Desde que salía el sol hasta que se veía. Y era de donde tenían los tomateros hasta donde ustedes vivían, ¿era cerca o lejos? Sí, no era muy lejos, era 700, 800 metros más o menos. Y claro, y ya venían ustedes caminando de abajo hasta arriba para... Sí, pues los coches en aquel entonces... Sí, eran pocos. Entonces, a coger tomates. Claro. Entonces, con 6 años tú... Entonces te tuviste que aprender también a amarrar tomatero. Bueno, amarrar tomatero, a regar por la noche, a todo, Carmelo. ¿Nunca tuviste que sacar tiras? Sí, también. Bueno, ya la derremó y sacarla después en el rastrillo. También. Eso era uniforme en toda Canarias. En porque toda Canarias, hasta sí. Que después alguien que inventó la rafia, pero al principio sí. Había que traer los rolos, sacar las tiras. Para después. Ella la de remojo para después sacarla en el rastrillo. ¿Y tú sacabas la.? Sí, señor.
A veces no podía ni jalar por la tira, porque claro, no, porque fuerza tenía con, yo. Con 6 o 7 años, ¿cómo vas a poder...? No podía ni jalar por ella. ¿Y coger tomate, cogías tomate? Ya eso era muy poco. Yeah. Uh-huh. Ya no, porque eso ya pesaba. Y no, y era demasiado... Sí. Ya pero, no. Sí, pero sí ayudabas a tu padre a regar. Sí, sí, a regar, sí. A regar, yo era o de la punta del surco o la tonda. Uh-huh. También. ¿Y hasta qué edad estás en la aldea entonces? Yo estuve 2 años, después ya nos fuimos a Tazarte. ¿Y después a lo mismo, a plantar tomateros? Sí. ¿Dónde, arriba en el palillo? No, abajo en la playa. En la playa. Sí, el primer año plantemos con don Toribio Quintana, el segundo año plantemos con don Alberto Umpierre. Sí, ese sí lo he nombrado yo. El tercer año plantemos con Higinio. Eso no lo he escuchado. Y ya después nos vinimos a Catanga. ¿Y cuántos años están allí? Tres. Tres años. Tres zafras tuvimos. O sea, vamos a ver el recorrido. Primero Mogán, la aldea 2 años y 3 años en Tazarte. En Tazarte. En Tazarte lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Ahí la escuela no había todavía. No ibas todavía. No. Porque claro, en esa zona habían pocos habitantes en esa época, sí. Y no podías ir a la escuela. Nada. Entonces estás 3 años allí, haciendo lo mismo que estabas haciendo en la aldea. Sacar tiras, bueno, no había... Ayudar a regar, cogerle a la comida a las cabras. Eso sí. Eso sí te tocaba a ti y a tu hermano. Eso era lo primero que había que hacer todos los días. La primera que comían las cabras, de que si ustedes se levantaban. Sí, sí, señor. Entonces están 3 años allí, y ya después, ¿dónde se van? A Catanga. Bueno, nos vinimos a Mogán, fabriquemos la casa, la que está por encima de casa de tu suegro. Sí, 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 sé cuál es. Y después... Ese mismo año, el primer año, lo llevamos en Catanga. O sea, cuando hacen la casa, en vez de vivir en tu casa, se van a Catanga. Sí. La casa estaba ella ya, pero nos fuimos a vivir. Porque tu padre era albañil también, ¿no? Sí, sí. Sí, tu padre. Claro. Yo recuerdo. Sí, mi padre, mis tíos, todos, sí. Mis primos. Sí, tu tío, toda la familia, el padre de Juan y todo, sí, eso. Sí, era, sí. También eran... Y Manolito García también. Manolito García también. Bueno, sobre todo tu tío... Medio Puerto Rico lo hizo él, sí, él con los hijos, sí, sí, en aquella sí, sí. Época. Y Tauro. Y Tauro. Ahí, yo lo recuerdo a ellos trabajando en Puerto Rico. Entonces, Catanga, primer año Catanga. ¿Qué hacen el primer año ya, Catanga? Ya, el primer año nada más. Ese año ya, cuando terminó la zafra, nos fuimos a Mogán otra vez. O sea, y, en Catanga hacen una zafra nada más. Sí. Y ya después nos fuimos a Las Palmas. O sea, tú has andado toda la isla. Andaba, o sea, la isla y algo más. Mogán, la aldea, Tazarte, Catanga, y de Catanga se van a Las Palmas. ¿Y por qué se van a Las Palmas? Por el trabajo. ¿Pero ahí no había tomatero? No había tomatero, pero estaba la construcción en el boom. Ay, como tu padre era albañil, claro. Entonces ya tu padre dejó la agricultura. Sí, claro. Fíjate tú que yo con 14 años trabajaba de albañil ya. Pero espérate, ¿y entonces cuándo fuiste a la escuela tú? ¿No fuiste nunca a la escuela? Yo fui a la escuela cuando Paco le... El de Genoveva, que Paco, sí, un Paco, hermano sí. De Silverio, sí, daba sí. Clases allí por la noche, donde vive Diego, o sea, Diego que tú, Martín. O sea, que tú no compartiste nunca con tus amigos por el día nunca al colegio. ¿Tú nunca fuiste a la escuela por el día? No, yo fui por la noche y cuando terminaba de trabajar, iba allí. Y después en Las Palmas también. O sea, de aquí se van para Las Palmas, ¿era el punto de la construcción? Claro, wow. Ahí se ganaba dinero. Eran los años 60 y tantos, 70 sí, más o menos. Sí, sí. 60. No llegaba a los 70. No, mucho antes. 64, 65, 66. Sí, por ahí. ¿Y tú te vas, y tu madre, se van todos para Las Palmas? Todos. ¿Y tus dos hermanos también? Sí, claro. Entonces, se alquilan una casa en Las Palmas y empiezan a vivir. Y entonces, en esa época, empiezas tú a trabajar con tu padre. Sí. De albañil. Sí, en la barriada de Zárate. En Zárate, sí. Sí, no. Había bastante trabajo en esa época ahí. O sea, no se encontraban albañiles. Faltaba albañiles. No se encontraban albañiles. Y yo, siempre le me gustaba eso, ¿no? Uh-huh. Y yo era peón de mi padre, a los 2 meses por ahí, empiezo a colocar las miras, meto la primera fila de bloque y llegó el jefe de los contratistas, que era un tío mío. Uh-huh. Un hermano de mi padre, que era el más pequeño. Dice, pero ¿tú sabes colocar bloques? Digo, no, yo no. No, tú sí. Me mandó un peón y yo me quedé trabajando albañil. ¿Ya te quedaste trabajando con 15 años? 14. ¿Con 14 años ya tú eras albañil? Colocando pero un bloque. Pero también tenía una cosa, tenías un buen maestro. Oh, estaba porque tu padre para eso claro, era bueno. Claro. Estaba mi padre conmigo y siempre él pendiente, ¿no? Entonces empiezan en Zárate a trabajar de albañil. Ahí en esa época se gana dinero. Sí.
Sí. Porque el trabajo no faltaba nunca. No, había trabajo de sobra. Estuvimos ahí, fueron de 2 o 3 años estuvimos ahí. En Zárate. Y ya después nos fuimos a hacer el edificio América, en la avenida Escalerita. ¿Sé dónde está? El edificio Rialto. ¿Sé dónde está? Y el hotel este, ¿cómo se llama? El que está aquí en Playa del Inglés. El, si es por la... Que lo hizo Dragados y Construcciones. Nosotros trabajamos con ellos después. ¿El Beverly Park? Beverly Park. Beverly Park. Beverly Park. Recuerdo, sí. El primer hotel. Ese fue el primer hotel que se hizo. Sí, señor. Porque después estaba ahí el Lucana, después, el otro. A poquito tiempo se empezó el Corona Roja. El Corona Roja, pero el primero fue el Beverly Park que el se Beverly hizo. Beverly Park. Desde que se empezó hasta que se terminó. Entonces tuvieron 3 años allí, por lo menos. Sí. ¿Y tu padre, desde que empezó el trabajo ese, empezó allí hasta que se terminó total? Sí, sí. Y yo también. Yo también. Entonces, fíjate tú si es vuelta. Y la voy a repetir otra vez. Mogán, La Aldea, Tazarte, Catanga, Las Palmas, Zárate, Playa del Inglés. Entonces, está 3 años en Playa del Inglés. Sí. Allí, cuando terminan el hotel, ¿dónde van? Yo me vine a Mogán. Porque yo siempre me ha gustado Mogán. O sea, Mogán. Ya tenías 14 y ya tenías 17 años. No, claro, yo estaba en los 18 años ya. Los 18 años, 17. Sí, porque ya tenía el carnet de conducir, ya tenía coche. Ah, entonces ya tenías 18 años. Entonces ya tú decías, yo quiero ir para Mogán. Le dije a mi padre. Sí, pues, sí. Le dije a mi padre, digo, yo me voy a ir para Mogán. ¿Cómo te vas a ir para abajo? ¿Sí? Si aquí he trabajado de sobra, digo, pero Mogán me gusta que... Y cogí y me vine para abajo. O sea, tú cogiste tu coche y te viniste para Mogán. Me vine para Mogán. Y mi padre, a los 3 o 4 meses, tuvo que traerme. Porque el trabajo aquí abajo era... Claro, que fue también el boom de Playa del Inglés, el boom de Puerto Rico. De Puerto Rico, exacto. Porque tú estuviste trabajando en Puerto Rico también. Sí, estuve trabajando en Puerto Rico, pero yo primero estuve en Mogán, después en Puerto Rico. Y después estuve también aquí colocando tejas aquí debajo de, por allá La Ballena, en los apartamentos aquí con Kiko. Ah, sí, en el... Ah, cuando Kiko estaba de encargado. Cuando Kiko estaba de encargado. Sí, estuve ahí colocando tejas con él. Y arriba en todos los apartamentos que están arriba también. Claro, pues después empieza Puerto Rico, el boom de Puerto Rico. Pero entonces empieza el boom de Puerto Rico y ahí ya tú no te sales ya más del municipio de Mogán, ya te quedas. No. Yo después. ¿Ya te fuiste debajo otra vez de aquí cuando estás trabajando en Puerto Rico? Sí, pero en Puerto Rico estuve poco tiempo. Porque después fue, creo que fue en el año 80 y algo, que fue la primera subida del petróleo que hubo. 80 y tanto, sí. 80 y algo, que se paralizó todo. Todo. Cuando, una crisis mundial. Recién casado yo, hacía un mes. Ajá. Que me había casado. Y salió un trabajo, que fue cuando se rompió la cinta del fosfato en Fobugran. ¿Tú estuviste en Ayun? ¿En el Fobugran estuviste tú? Primero estuve con construcciones militares. ¿Estando en el cuartel? No. Ya había salido del cuartel. Ah, tú habías salido del cuartel y después de aquí te vas a la IUN a trabajar. Sí, porque tú sabes que de aquí iba un montón de gente con sus camiones allá a trabajar. Sí, sí. Que el encargado general ahí, el que tenía que ver, Cristóbal González. Yo estuve allí pegado al aeropuerto, haciendo los barracones que están pegados por la parte abajo. Estuvimos allí 5 meses. ¿Pero y quién te contrató a ti para ir allí? Mi tío era contratista. Ah, que tu tío era contratista. ¿Y tu padre fue contigo también? Sí, que fue mi padre. Mi tío vino a buscar a mi padre, me llevó a mí también. Y en aquella época teníamos nosotros, aquí se pagaba el metro de encalado o de bloque a 30 pesetas, allí se pagaba a 100. ¿A 100 pesetas? Y tenía todos los gastos pagados porque te daban cama, comida y todo. Bueno, comida a lo mejor no, pero... Eso tenías que pagártelo tú. Eso tenías que pagar. Tenías que pagártelo tú. Pero 100 pesetas el metro. Pero tú sabes lo que era... Buah. Hasta eso, el encalado no era floteado. Rústico nada más. Rústico. Pasar las cosas. Y pagaban a 100 pesetas. A 100 pesetas. Ahí se ganaba dinero. El primer mes me traje yo para mi casa 60.000 pesetas. Cuando el sueldo aquí en esa época era 17 o 18 mil pesetas. No llegaba a 15. 15 mil pesetas. 15 mil pesetas, el máximo que cobraba. Y tú te trajiste 4 veces más. 60.000 pesetas me traje yo.
Flevilla tiene. Bueno, tenía que llevar los dos bolsillos, porque el más grande era de 5.000 pesetas, porque todavía no estaban los de 10, me parece. Sí, sí. Y decía, aquello fue billete y uno con las manos así. Y claro, y tu padre también ganaba lo mismo, porque si estaba. Sí, sí, sí. ¿Y qué era? ¿Estabas tú y tenías un peón o no tenías peón en esa época? Yo le servía a mi padre. Ah, que tú le servías a tu padre. Yo le servía a mi padre. Yo cargaba los andamios y me llegaba yo a colocar. Imagínate, bueno, hombre, menos, que trabajaban a destajo, imagínate. Eran 23, 24 años, se comía uno el mundo. Pero no importa, Antonio, que hubieras tenido 60, pero tú sabes lo que son 60 mil pesetas. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que son 60 mil pesetas, lo que costaba ganar? Eso lo ganaba un hombre un Mira año. Mira que fue en un mes. Un mes antes me había casado y había comprado un coche, un Seat 124. Me acuerdo de ese coche. El último modelo que había sacado a la casa. Me acuerdo del 124. Y costó 165 mil pesetas. O sea, casi en 3 meses lo paga. 165 mil pesetas costó. Mi madre. 600 y pico de euros hoy. ¿Y estuviste entonces allí 5 meses? Sí. ¿Y pero entonces por qué no sigue? ¿Se acabó el trabajo? Sí, y allí aflojó el trabajo ya. Ya aflojó el trabajo. Sí. Entonces, pero claro. Sí, pues sí. Ya, porque nosotros trabajábamos con construcciones militares. Están 6 meses, te llevas casi 400 mil pesetas a pagar para la casa. No, claro. Oye, hay un dinerito ahí también. Entonces, claro, ya me vine para acá. Esa fue la época de lo que fueron los trabajos. Cuando estaban los cientos de camiones aquellos llevando fútbol grande de un lado para otro. Sí, sí, pues sí. Cuando rompían la cinta, cuando rompían la Ese cinta. Eso fue aquí, cuando se rompió la cuando cinta. Cuando se rompió la cinta, sí. Que fue un atentado. Que, sí, fue un atentado. Un atentado sí, y rompieron la cinta. Y tuvieron, de aquí fueron, yo creo sí, que aquí sí, no sí. Hubo ningún camión que no fuera. Todo el mundo estuvo allá. Ahí creo que Guillermo, Margarito me parece que tenía camión en aquella no, época. Margarito Guillermo, no me acuerdo. Sí, Guillermo sí. Guillermo tenía los dos pegados. Sí, los tenía los el dos. El de él y el del hermano. Sí, sí, los tenía los dos allá. Y Pedro Esteves tenía todos los camiones de allí también. Sí, y, sí, también. Y Cristóbal González era el que dirigía el cotarro ahí. Entonces, 5 meses. ¿Ya sí. te vienes para acá? Ya me vine para acá, claro. ¿Dónde vas después? Después de aquí fui a trabajar a una panadería en Las Palmas. ¿Y cómo cambias de albañil a panadero? ¿Las circunstancias? Circunstancias de la vida. Yo nunca estaba quieto. ¿Pero dónde? ¿En Las Palmas? Sí, en Las Palmas. Yo bajaba el pan de la lechucilla de San Mateo para dejarlo en el mercado de Altavista. O sea, ¿pero tú solamente llevabas el pan o trabajabas en la panadería? No. Yo solamente era repartidor. Ah, ¿tú eres repartidor? Repartidor. Yo empezaba a las 5, a las 6 de la mañana y a las 11 ya estaba terminado. ¿Y cuánto tiempo estás ahí? Ahí estuve cosa de un año y algo. ¿Y en Las Palmas? En Las Entonces, Palmas. ¿Vives en Las Palmas? Sí. ¿Y cuándo, o sea, vives en Las Palmas? ¿Y después consigues otro trabajo en Las Palmas o ya te vienes para Mugán? No, conseguí un trabajo en Las Palmas porque yo tenía un furgón. ¿Te acuerdas los furgones Comet? Sí, los Comet. ¿Ver? Sí. Yo tenía ese furgón, que era que lo tenía para la panadería, y un señor allí cuando empezó las zapatillas Adidas sí. y Paredes, ese señor recogió la representación en las Siete Islas. Entonces había un vendedor recorriendo las islas y vendiendo. Y yo aquí, como él estaba empezando, fue a la subida Pedro Hidalgo, cogió un almacén allí para que era el depósito. Y habló conmigo, a ver si por la tarde le repartía el calzado. Sí, hombre, otro dinerillo más. Pues trabajaba ahí, repartía el calzado, y entonces me ofreció o bien me pagaba los viajes del furgón, o él me compraba el furgón y yo trabajaba con él para ir a las islas a repartir. ¿Y tú estuviste en todas las islas repartiendo calzado? Sí. O sea, ¿que conoces entonces todas las islas? Toditas. ¿Qué era? ¿Te montabas en el ferry y decías? No, en el ferry no, avión. La mercancía se mandaba en avión. Entonces, ¿pero tenías un furgón en cada isla para poder sí, repartir? Sí, sí, sí. No, el único que iba era el que iba a Tenerife. Ahí se metió yo el furgón, en el JJ City, por la ciudad de Agaete. Sí, 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 sí. Ahí sí. Pero en el resto, ¿tú ibas, por ejemplo, a Lanzarote? Sí, pero yo iba en avión y entonces allí había un furgón. Ah, y ahí un repartías. Un transporte. ¿Y cuánto iba? ¿Una vez a la semana o...? No, a lo mejor cada 2 semanas, cada 3, dependiendo del vendedor que estaba haciendo los pedidos. ¿Y cuánto tiempo estás en esa empresa? En esa empresa tuve casi 2 años. O sea que... ¿Y cuándo cogiste las vacaciones? No, había vacaciones. Yo nunca sabía lo que son vacaciones. O sea, tú toda la vida estás trabajando. Y cuando pasaste de trabajar los tomateros, de albañil, ¿en algún momento ya te de menos los tomateros? No, no.
¿Nunca? No, no, no. Porque era mucho trabajo. Además, no, no que fuera mucho trabajo, sino que a mí me gusta el trabajo donde yo esté siempre descubriendo, viendo cosas. ¿Sabes? A mí me gustó los trabajos, eso. Sí, sí, sí. Pues el tomatero era monótono. O sea, siempre lo mismo. Lo mismo esta, siempre. Poner las cañas, amarrar los tomateros, hacer esto, hacer. Claro. Fíjate tú que yo con ese hombre, el de furgón, estaba bien, tenía todos los gastos pagados, tenía un buen sueldo también. Y lo que sí era, que a lo mejor salía hoy y regresaba dentro de 2 o 3 días. Claro, cuando te ibas a poner por Lanzarote, me estabas 2 o 3 días fuera. 2 o 3 días. Después, a lo mejor de allí me iba a Fuerteventura. O venía aquí y después al día siguiente iba a Fuerteventura. O a La Palma. ¿Sabes qué? Eso para un par de años está bien. Exacto. Pero, fue lo que yo tuve, un par de añitos. Porque eso quema, ¿no? Sí, sí, claro. Y después ya, pues, estando ahí con ese señor, me ofrecieron un trabajo de servicio técnico. ¿En Las Palmas también? En Las Palmas, sí, que es una empresa que es a nivel de las 7 islas. Uh-huh. Era Almacén Escape. Eso sí me acuerdo yo, Almacén Escape. Yo estuve con ellos 12 años. Ahí es donde más has durado tú eso, porque sí. Siempre has estado sí. Buscando... Y después, el otro que duré en Roque Nublo. En Puerto Rico. En Puerto Rico estuve 6 meses de servicio técnico y a los 6 meses me marché para Altamar, como jefe de mantenimiento de Altamar. ¿Con Teodoro Puente? Sí, sí. Ahí estuve 5 años. Entonces, en la Mercedes Caspe, ¿qué hacías? Nosotros arreglos de maquinaria, puesta en marcha de maquinaria y todo. Las bombas de calor, las primeras energías solar que se montaron aquí, las traía Almacén Escape. Uh-huh. Los quemadores de gasoil, quemadores de gas, las bombas de calor. Ahí estás durante 12 años. Entonces ya ahí tiene sus 30 años ya. Casi 30 sí. Años tienes ya en esa época. Ya eres casado, tienes tu sí, familia, sí, tienes sí, tus sí. Hijos. Te vienes de Las Palmas, te vienes a Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el primer sitio donde trabajas en Puerto Rico? No, fue en esa, en Roque Nublo. En Roque Nublo. En Roque Nublo, porque yo seguía en Caspe, uh-huh. Pero fue unas vacaciones porque te daban 15 días de pagar el mes completo. Sí, sí, sí. Y sí. No hice nada más que llegar a Puerto Rico y me ofrecieron ese trabajo, ganando el doble, con menos horas, y vos. Wow. Claro, ya tú... Había... Trabajando menos horas entonces ya te quedaste en Roque Nublo. Sí, 6 meses. 6 meses. Y después ya tiré para arriba. Después pasaste a Altamar con Teodoro Puente. Sí. Que sigue, Teodoro sigue ahí. Sí, sí, sí. Teodoro sí. Sigue ahí como director general. Sí, claro, claro. Sí, Teodoro lo conozco yo hace. Sí, yo he ido por ahí un par de veces a verlo. Y eso. 40 años, hace que. Bueno, un tío muy serio, muy. Sí, sí, sí. Muy secarrón, pero un tío muy. Sí, sí, sí. Es derechito, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy correcto. Y muy buena persona. Yo lo, sí. Entonces, ¿estás en Altamar cuánto tiempo? 5 años estuve. En Altamar estás 5 años. Sí. ¿Ese es el último trabajo tuyo? Sí. ¿Ahí ya después te jubilas? No. Pero ya me metí por mi cuenta. ¿Ya fuiste? De contratista. Ya dijiste, no, ya yo no trabajo ya para nadie más. Ahora voy a trabajar después para mí. Me metí de contratista. Ahora te metes de contratista. ¿En la construcción? En la construcción. ¿Pero te vas a vivir a Mogán? Sí, sí, no, yo estaba viviendo en Mogán. Ya estaba viviendo en Mogán. Estaba viviendo en Mogán, yo hice varias obras ahí en Mogán. Hice también el Burger King que está en el aeropuerto, también lo hice yo. Sí, ¿cuál es? Sí. Bueno, pues eso lo hice yo también. ¿Y tenías trabajo en la época cuando tú estabas albañil? Así. Me ofrecieron la concesión de todos los aeropuertos de España. ¿Para tú llevarlos? No, para yo llevarlos, no, para hacer las obras. ¿Para hacer las obras? Para hacer los Burger King. Porque en cada aeropuerto eran 300 metros, wow, lo que había que edificar. Son grandes, ¿eh? Tabicar y Azulejar. Están haciendo uno en Playa Inglés ahora. Sí. Allí donde estaba la viuda de Franco, están haciendo un Burger King ahora. Pues me lo ofrecieron. Pero eso era muy lejos para venir a comer. No, pues eso es lo de menos, pero el problema era el personal. Yo no podía traerle a buscar un equipo de gente. Los que estaban aquí eran 2 muchachos que eran casados. Me seguía mi hijo, que ya trabajaba conmigo. Y otro muchacho. Pero claro, yo me faltaban 2 albañiles más. Para conseguirlo, para tú ir. Para ir, eso, además, no. El coste era altísimo. Entonces ya no. No. O sea, aquí sí te es el del aeropuerto. Sí. Ahí ya lo dejé. Y entonces ya empiezas a ser tu propio jefe. Sí. Y. Ahí estuve 4 o 5 años hasta que me cansé ya y ya después fuera. Te dijiste, ya no trabajo más. No trabajo más. Sí, pero. Esa es una parte de tu vida. De mi vida. Pero tú tienes otras partes. Oh, sí tengo. Tú tienes otras anécdotas, otras sí, partes. Sí, ¿Tienes, sí. Tienes otra parte de tu vida sin ser la de... La del trabajo. La del trabajo, ¿no?
Sí. Porque si hay algo que a ti te ha gustado mucho es la música. Siempre. ¿Cuándo te das cuenta tú que tú podías aprender a tocar la guitarra? Pues desde pequeño yo, a mí siempre me gustó la guitarra. De hecho, veníamos a ver películas, porque antes las películas que echaban en Mogán, en todos los sitios, los pueblos eran mexicanas. No había otra cosa. Exacto. Pues, Miguel Sáenz Mejía, Antonio, me ponían a cantar, Antonio Aguilar. Me ponían a cantar tu cuñado Miguel, Pepe, Ramón, todos vengan a cantar ahí. Le íbamos a llevar serenata hasta las tías. Que no eran nadie, ellos tampoco. No eran nadie. Y no eran nadie. Pues eso. Y cantando, y yo me gustaba cantar desde pequeño yo. O sea, tú cantabas, pero tú ya no tocabas la guitarra. No. O sea, a palo seco. A palo seco. Cantaba, pero sin música. Y me encantaba. ¿Y cuál es lo que te gustaba? ¿La canción mexicana? Sí, claro. La canción mexicana era lo mejorcito que... O sea, es lo que había en aquel entonces. O sea, cuando había una película aquí en Arguineguín, que cuando ya tenías edad, que tú supieras que era mexicana, bueno, estabas aquí. Las películas, por las canciones y todo. Bueno. Venías aquí. Sí. Y la guitarra la empecé a tocar sin nadie decirme nada. La primera guitarra que yo compré me costó 200 pesetas. ¿200 pesetas? 200 pesetas. Que me costó un follón para que mi madre me la diera. Porque antes tú trabajabas, pero tú tenías que... Tenía que entregar el salario. El dinero había que entregarlo todo. Y cómpreme la guitarra, porque me la vendió un amigo que se había comprado una moto y después le faltaba dinero para la letra de la moto y me vendió la guitarra en 200 pesetas. Una guitarra valenciana, buena. Pues hasta que me la compró. Yo recuerdo, todavía este Antonio, el interés que le decimos. ¿Cuál es ese? Antonio, el interés de que este de la playa, que es pescador. ¿Eh? Ah, sí, sé quién es Antonio, ese, sí. Ese iba mucho por ahí, por mi casa, por el Rico de San Nicolás, que nosotros vivíamos allí. Y cada momento me lo nombra y dice Antoñillo. Pero ¿dónde, o sea, tú cuando se te mete lo del tema de la música, ¿dónde vivías? ¿En Las Palmas? En Las Palmas, claro. Era cuando trabajaba en la variedad de Zárate. Sí. Y entonces él pasaba por ahí toda la noche porque él estaba boxeando. En boxeo. En el Polonia. Sí. Y claro, pasaba por ahí todos los días y se ponía mi padre y yo con la guitarra, tran, así. Y decía, ay, mi niño, cállate un ratito, me dio el loco. ¿Eso te decía tu padre? Mi padre. Y todavía me lo nombra Antonio. Antonio, ¿te acuerdas? Sí. Pues sí me acuerdo, Antonio. Pero mira, y lo que sé lo aprendí solo. Y entonces, ahí es donde empiezas tú con la guitarra. Sí. Pero es que tú, aparte de eso, has estado en varios... Sí. Después, en varios conjuntos. Sí. Después, me iba mucho, cuando los piratas, me iba mucho a San Mateo. A un barcito que está por allá en la iglesia, en la esquina. Me sentaba en la esquina de la barra a tocar y cantar. Yo solo. ¿Tú solo ahí? Yo solo. Pero ya ahí sabías tocar. Sí, ahí ya sabía un poquito más, No punteaba todavía. ¿Y por qué te ibas tan lejos? Porque eran los pueblos donde gustaban las canciones. Donde la gente le gustaba claro, todo escuchar. Claro, y allá arriba el bar era así. Mira tú que yo no tomaba alcohol ni nada. Y la bodega de refresco de Nis, Royal Crown detrás, era cuatro o cinco allí, póngale una y póngale otra, y yo, ¿para qué yo tanto? O sea, que te cogías un pirata y iba arriba a tocar. A tocar. ¿Pero qué edad tenías tú cuando eso? Ya, ahí tenía yo 16 años. 16 años. 16 años. O sea, que empiezas a tocar la guitarra en Las Palmas. Sí, pero, sí. Pero, ¿por qué te dio, por escuchar las canciones mexicanas, claro, fue me lo gustó que te la dio música poder. Y la guitarra también me gustó, claro. Porque tú, aparte de la guitarra, tocas el órgano también, ¿no? Toco el órgano, toco la U, la bandurria. Uh-huh. El timbre es lo único que no me toco. ¿Nunca has tocado el timbre? No. ¿Pero porque no te has puesto o porque...? Porque no me he puesto. ¿O porque no te gusta? Y me gusta, no, sí me gusta, sí, pero sí. No me he puesto. No. No me he puesto. Claro. Porque qué raro, porque normalmente quien toca la guitarra... Ya. No es que sea timplista, pero... ¿Sabes qué pasa siempre? Lo más fácil, o se dice que es lo más fácil hasta para los niños, donde primero le meten las manos un timple. Claro, ¿verdad? Más pequeñito. Claro, más de ahí. Yo desde pequeño cogí la guitarra y seguí con la guitarra. Entonces, 15 años y te vas a San Mateo, me dijiste. Iba a San Mateo. A San Mateo. A ¿Y qué te iba? Un domingo, claro, porque durante la semana los no. Los sábados por la tarde. Los sábados por la porque tarde. Porque los sábados hasta las 12 se trabajaba. Ah, claro, en esa época se trabajaba los sábados hasta las 12.
Sí. ¿Y cómo le decías tú a tu padre que ibas a ir para San Mateo? No, yo le decía que iba para abajo, para Triana. Porque yo vivía arriba en el rico de San Nicolás, sí, para sí, que bajara sí, a la sí. calle. Pero yo a la escondida me iba para San Mateo. ¿Y él no sabía que estabas ahí arriba? No, iba para arriba. ¿Y a qué hora te venías? ¿A las no, seis? No, antes de empezar a oscurecer, yo estaba en mi casa ya, antes de las 9 de la noche. Esa es la consigna que había. O sea que no te dejaban quedar después de... No. A las 9 de la noche yo estaba en mi casa. Pero a las 4 de la tarde ya iba para arriba ya. Claro. Entonces, empiezas a tocar la guitarra, empiezas a cantar y eso va a más. Sí. Eso va a más porque después sí. tú, aparte de eso, empiezas a tocar con amigos. Sí, sí. Porque no, normalmente al principio tocabas tú solo. Yo solo. Y después ya los amigos en las fiestas por ahí y tal. Y bueno. Pero ya yo con 17 años, yo empecé a tocar en el primer conjunto que se hizo en Mogán. ¿Con tus primos? No, con los Rayos. Los estaba Rayos. Juan Saavedra, Tony Armas. Tony Armas, sí. Que Tony Armas tocaba el teclado. El teclado. Y dos muchachos de vecindario. Sí. En la época de los Diablos los Verdes. Los Rayos. En la época de los Diablos Verdes, la Orquesta Casino y los Rayos que se hicieron en Mogán. Ahí estuvimos cosa de año y medio, dos años. Después ya empecemos, ese grupo desapareció. Sí, ese poco, estuvo poco estuvo tiempo. Un año y medio estuvo. Sí, pero yo que recuerdo a Juan Saavedra, sí. recuerdo a Tony. Tony sí me acuerdo bien porque sí, Tony tocaba el órgano. Sí. Tony tocaba el órgano y tú que tocabas la guitarra. Yo tocaba la guitarra de punteo. Sí. Y después otro muchacho de vecindario era al bajo y el otro era una guitarra pero rítmica. ¿No salieron muchas veces a tocar por ahí? Sí, llegamos a ir a vecindario, aquí también, con Santos, en el cine de la Vega. Yo me acuerdo de verlos tocar a ustedes aquí en Arguineguín. Sí, eso sí. Y después ya, cuando ese grupo desapareció, pues empecemos con los Cuartos Sonidos. Fíjate, digan lo que digan, se hable lo que se hable. Tu tío Pepe, sí. hay que tener, no voy a decir la palabra para qué tal, yeah, pero yeah. hay que tener, para tener cinco hijos que ninguno sabía. Sí. Sabían, frunquía un poquillo la guitarra. El único que sabía un poquito era Manolo. Manolo. Pero los demás, sí, Juan, dale con los palos a aquellos. A los callarros, Juan le ha dado a los callarros. Y que se le ocurra en aquella época. Porque costaba caro, porque creas que compró un conjunto de mala muerte. No. Conjunto. Y coge y le pone a sus hijos un conjunto. Todo el instrumental nuevo. Nuevo de paquete. O sea, ojalá todos los conciertos, toda la gente que tenían conjunto, hubieran tenido uno como ese. Un instrumental. Pero empezaron y fueron cogiendo. Al principio, cuando ellos empezaron, ¿tú estabas con ellos? No. Yo empecé con ellos a los 5 o 6 meses. Porque ya este grupo se separó. Y ellos creo que hacían... ¿Tú no tocabas con ellos la bandurria? Primero tocaba la guitarra de punteo con ellos. Sí, pero estuviste tocando con ellos la bandurria. Sí, porque yo una vez vi a Juan, el de los diamantes, sí. con la bandurria y me encantó. Me encantó que fue a tocar a Mogán un sábado y yo al otro sábado íbamos a ir a tocar a Tazarte. Y le dije, si quieren que vaya a tocar con ustedes, vayan a Las Palmas y tráiganme una bandurria. Pues no, ya no había problema. Fueron el sábado por la mañana y me trajeron la bandurria. Tu tío coge lo que sea, si hubiera tenido que coger un avión, con un avión se iba a la Estuve tiempo después ahí con ellos, estuve por lo menos. Por lo menos tres años. Pero tú, Antonio, o sea, hablado fríamente, ¿tú no crees que fue una apuesta arriesgada a tu tío en aquella vez? Sí, muy bien. Comprar un conjunto, si dijera, bueno, tengo tocadores, pero no. Dice, ¿por qué mi...? No. Yo, la palabra que yo le escuché es, ¿por qué mis hijos no pueden tener un conjunto? Claro, y le compró un conjunto de última generación, en aquella época. Sí, los últimos modelos que había salido. En aquel momento, sí. En Orbit se compró todo eso. Hombre, tu tío ganaba mucho dinero en Puerto Rico también. Sí, claro. En esa época. Bueno, y todos los hijos que trabajaban. Todos trabajaban de albañiles en Puerto Rico. Ahí ganaban todo el dinero que querían. Sí. Hombre, lo compraría el padre con él, pero los hijos ayudaron porque por supuesto. Todos allí. Y después ya cuando ibas cobrando, pues ibas pagando y reponiendo todo. Yo me acuerdo, estaba Carmelo, estaba Luis, estaba Juan, y después ya más Manolo. Tarde estaba Manolo. Manolo. Después estaba yo y Paco Rodríguez, vocalista. Es vocalista. Pero yo te digo, oye, que después... Nosotros fuimos a tocar... En muchos sitios estuvieron ustedes tocando. Sí. Yo creo que hasta las islas fueron también. Fuimos a Santa Cruz de La Palma, fuimos a tocar al Teatro Marte.
un fin de año. Y en el cine de Los Sauces, eran dos actuaciones. Pues era con todo pagado y no me acuerdo cuánto dinero habían tratado en aquel entonces. Pues quedó a gusto el que nos llevó. Dice, lo que hacemos es una cosa, el próximo año se cambian el nombre para traerlo otra vez porque nunca repetimos el mismo grupo. Entonces en ese momento se le puso un nombre a los dinosaurios. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué se le ocurrió eso a los dinosaurios? Ellos allí. ¿Los dinosaurios? Los dinosaurios. Entonces, claro, nosotros fuimos otra vez a Santa Cruz de la Palma a tocar, pero con el nombre Los Dinosaurios. O sea, que fueron el único conjunto que ha tocado dos veces en el mismo sitio. Sí, señor. En el Teatro Marte y en el Cine Los Sauces. Y ahí, pero ellos, aparte de eso, aquí, tú con ellos, tenían todos los sábados y domingos, tenían fijo. Porque es que en esa época había muy pocos conjuntos aquí. Estaba ¿cómo se llama? Con su bandurria, ¿cómo se llama? Los Diamantes con bandurria. Porque los de la vocalista todavía no existían. Habían poquito. Estaba la Orquesta Casino. Y después este que tocaba el piano, ¿cómo se llama este? Carmelo. No, este que es de vecindario. Siempre que se tuvo mucha fama también. ¿Cómo se llamaba este? Ese donde quiera, a cualquier sitio que iba, tenía llenazos. ¿Paco Guedes? Paco Guedes. Ah, no, pero Paco Guedes ni nada. Bueno, yo digo de vecindario. Es que me confundí. Sí, pero que Paco Guedes también, donde tocaba. Sí, no, pero tocaba. Eso fue mucho más tarde. Sí, pero que donde quiera que tocaba también tenía mucha aceptación. Tú date cuenta que yo, después cuando yo me marché a Las Palmas otra vez por el trabajo, fíjate. Sí, pero tú no te estás quieto en ningún sitio. No, me marché a Las Palmas. Vives aquí y de aquí te vas para Las Palmas. Me ofrecieron un trabajo a Las Palmas, se lo dije a mi mujer. Dice, pues vámonos. A viajar. Tu mujer siempre tenía la maleta de ella, para Las Palmas, para Las Palmas. Para Las Palmas, iba a estar mejor. De hecho, mi suegro tenía una casa vacía allí. Claro. Pues nos pusimos ahí en la casa de Las Palmas. Y empecé a trabajar allí, Almejo por ahí. Yo me marché de los cuartos sonidos. En Almejo por ahí llegó un señor allí en mi casa a hablar conmigo, que era el dueño de los Romy. Los Romy, Bueno, yo me acuerdo de todos los conjuntos esos, los Romy. Pero habían poquitos. Sí. Pues a ver si venía a tocar con ellos, porque le hacía falta un bajo y una bandurria. El bandurria lo tenía, pero le faltaba el bajo. Digo, pues, vamos para abajo. Eso fue un domingo, eso, por la tarde. ¿Y para ir a dónde? De Las Palmas vecindario. O sea, era para tocar en vecindario. Al doctoral. Sí, porque el grupo estaba lleno de doctoral. Pues al día siguiente lunes, porque eso fue el domingo por la tarde, al día siguiente lunes, pues ya vine para abajo, vi dónde era, ensayamos aquella noche y ahí me quedé. El sábado salí a tocar ya con ellos. O sea que con un día ya estaba no, ya... No, un día nos ensayamos toda la semana. Una semana, me refiero. Una semana, sí, ya preparamos todo el repertorio. De ellos, el bandurria que había es el que tenemos. ¿Y eran los Romy? Eran los Romy. Sí. Ahí estuvimos, creo que unos dos años y pico, tres, estuvimos ahí. No sé, ¿y qué tocaban? ¿Por las islas o solamente no, en Gran todas las verbenas aquí, en las fiestas, tocábamos en Tazarte, tocábamos en Barquillo Andrés, tocábamos en Cercado Pino, tocábamos en Mogán. ¿Pero eso uno que era el dueño del conjunto? Sí. ¿Y ustedes eran empleados? Empleados de él. Nosotros trabajábamos al tanto por ciento. Ya. Entonces, ya ahí estuvimos un par de años juntos, no me recuerdo bien. Si fueron dos años. ¿Pero seguía viviendo en Las Palmas? En Las Palmas, sí. ¿Y venían un par de veces en semana a ensayar? Sí, dos veces en semana venían. Los martes y los viernes. Si no había que tocar, si no ensayábamos el jueves. Ah, si tocaban viernes, el fin de sábado y domingo, tocaba. Pues sí, normalmente siempre tocaban viernes, sábado y domingo porque no había... Sí, exacto. Porque, como lo acabamos de decir, había pocos conjuntos y siempre tenían... Sí, además, los Romy en aquella época eran buenos también. Y la fiesta por ahí, la fiesta de los pueblos, eso era fiesta. Después de ahí... Pues ya nos marchamos cinco y hicimos Los Ángeles. Me acuerdo de Los Ángeles. Ahí sí tuvimos unos cuantos años juntos. Pero Los Ángeles ya era ustedes los propietarios. Sí. O sea, ese conjunto eran gente que estaba en los Romy, se unen cinco. Cinco nos marchamos y fuimos, compramos el instrumental y a tocar. O sea, que era fácil llegar allí y como ya ustedes entendían de música, quiero esta guitarra, quiero esto. Sí. Y ya tres días después estaban ensayando. Sí. O sea, ¿y al mes estaban tocando juntos ya? No, claro. Al fin de semana. Ya estábamos tocando juntos. ¿Y dónde tenían el centro de actuación? Lo teníamos en la plaza del Che Guevara, allí por allá del Cruz Arinaga. Donde está el bar Los Ángeles hoy. Sí. Allí ensayábamos nosotros.
Pero el nombre del barrio es por el conjunto. O sea, que por eso te digo que el conjunto ese ya era... ¿Ustedes eran los propietarios? Sí, sí. ¿Y qué instrumento tocas tú allí? Ahí tocaba yo el bajo. Ya después, una vez que entré con los Romes y seguí tocando el bajo, pues seguí con el bajo. ¿Y hasta qué edad está? Bueno... yo cinco, todavía estoy. ¿Todavía sigues tocando? No te digo que... No te digo que tú me invitaste el sábado pasado. Me dijiste, ven, que... Hombre, de Los Ángeles, fundadores de Los Ángeles, quedamos dos. El de la bandurria y yo. Pero entonces siguen llamándose... ¿Pero siguen tocando por las islas todavía? O sea, por Gran Canaria. Sí, sí, claro. Y el otro día tú me dijiste, oye, vente para abajo que estamos aquí. Teníamos el baile de los indianos allí en el Club del Tajona. ¿Y qué diferencia ves ahora en la música que tenemos ahora, la música que se hace ahora, a la música de darle 30 años para atrás? ¿Hay diferencia en los mismos instrumentos y todo? ¿Hay diferencia? Ya los instrumentos no tanto, porque el instrumento no. Pero lo que era el estilo de música, sí. ¿Ha cambiado? Sí, sí. ¿Tú crees que la música de antes era, llegaba más? Hombre, que si te llegaba más. Siempre, siempre. A mí por lo menos, ¿eh? No, sí. Hombre, sí. No, hombre, yo estoy hablando con alguien que ha tocado en las dos partes. Si por ejemplo, a mi nieto que tiene 16 años, le decimos, dame, dice, no, esto no sirve. Sí. Pero para mí sí. Pero tú sigues tocando la misma música que tocaba hace 30 años. Sí, señor. Sí, sigue tocando una canción mexicana, bueno, y tal. Vamos sacando canciones nuevas siempre, porque vamos renovando siempre el repertorio, pero siempre ese estilo de música. La rumba, la cumbia, el paso doble, el bolero. ¿Y tú sigues cantando? Sí, claro. ¿Tienen vocalista o tú eres hace tiempo? No, nosotros somos los que cantamos. Ah, ¿no tienen vocalista? No. Tuvimos vocalista cuando los grupos y tal, pero sí, cuando sí, Los Ángeles, sí. Pero después acá... Y entonces, dicho, ¿no? Pero... ¿qué sientes tú ahora sabiendo que llevas tocando más de 40 años? Bueno, llevas tocando más de 40 años. Y creo que de 50 años que vas tocando. Yo empecé a los 17 años. Y tengo 71. Llevas 55 años. Empecé en los grupos, ¿eh? Sí, yo no. Tocando fue mucho antes. No importa, pero bueno, no importa. Me refiero en eso. Porque aparte de eso, hice también la rondalla, la agrupación folclórica Los Barqueros. Cuando yo dejé Los Ángeles, que fue cuando entré a trabajar en alta mar, por horario de trabajo, y ya yo no podía. Entonces yo dejé a los compañeros, los de Los Ángeles, y ya yo pues. ¿Tú en el Mocán no tocaste nunca? No. En el Mocán no tocaste nunca. Me retiré de Los Ángeles y hice la agrupación folclórica Los Barqueros, de Playa de Mogán. De Playa de Mogán. Ahí estuvimos un mes y medio, que diga año y medio más o menos. Después, por circunstancias del trabajo otra vez, y tú sabes, era un montón de juventud. Muchos de ellos estudiando, pues después se marchaban a estudiar, entonces ya eso se fue abajo también. Sí. También estuve en la Parranda San Rafael. ¿En vecindario? Vecindario. O sea, en doctoral. Sí. O sea que... Y ahora porque seguimos con Los Ángeles. O sea que tú, los viejos rockeros... Eso los conoces a todos. Eso nunca muere. Pero eso los conoces a todos. Son a todos esos, sí, por ejemplo, sí. De la época, desde hace... 40 años para atrás, a toda esa gente, todos los de los conjuntos, ¿sí? ¿Los conoces a todos? Claro. ¿Cómo se va a conocer? Si es que nos hemos visto siempre. Sí, señor. Y tú, por eso te voy a preguntar, ¿sigues teniendo la misma sensación ahora que hace 40 años? Yo con la música, sí. ¿Sigues teniendo? O sea, cuando oyes música, una canción mexicana, te transforma. Me llena de alegría. Y además, cuando nosotros la sacamos en voces, sí. Es precioso. Dos voces bien hechas, música. O sea, que sigues teniendo la misma sensación de... Yo sí, yo por lo menos sí. Y tengo un compañero que es el Manduria que tenemos, que se tiene una buena voz también. Y sacamos las canciones a dudo así, preciosas. Y el sitio, entonces, ¿siguen teniendo el conjunto allá? Sí. ¿Pero tú vives en Mogán? Sí, yo vivo en Mogán. ¿Y van los viernes? ¿Cuándo ensayan? Los viernes. ¿Ensayan los viernes? Y si tiene que... espera, y estoy con la Parranda Beneguera también. Ah, tú estás en la Parranda Beneguera. Sí. Y... Los martes ensayamos en Beneguera. No nos ha coincidido todavía de tener que tocar nosotros por ahí y la Parranda Beneguera a otro sitio. No nos ha coincidido. Pues si no vas a tocar una hora en un sitio y una hora, otra hora en otro. Pues sigo ahí y llevo ya por lo menos 3 años. ¿En la Parranda Beneguera? Sí. O más.
¿Son todos chiquitos de Beneguera? Sí. ¿Está Pedro Miguel ahí también? Pedro Miguel. No, Pedro Miguel nunca. Pedro Manuel. No, Pedro Miguel, el de Paco de Pola. No, no. Ese en una época tocaba el timple también, me parece. Ya, no, pero eso ahí no hay nadie. No, no. ¿Y qué son chiquitos jóvenes los de Beneguera o? Tañito. ¿Nieto? Nieto. La hermana María, la otra hermana, la que tiene el bar en la Paquita. ¿Nieto sigue tocando? Pues sí, Nieto sí. Tocaba la bandurria, ¿no? O sí, la U. La bandurri. La bandurri. Un sobrino de él, Fran también. Otro muchacho de Maspaloma. Y mi hijo también está allí, tocando la guitarra también. Y yo, porque allí toco el bajo también. ¿Y entonces los viernes? Los viernes me toca Arinaga. ¿Desde media tarde te vas para allá, para Arinaga? Claro. ¿A ensayar? A las 5 ya salgo para allá. Estamos a las 6 hasta las 9. ¿Y después si tienes que tocar un día, si te llamas para tocar algún día en algún sitio, no, ya ese día no ensayan, sino van directamente exacto. A tocar? Exacto. Ensayamos un día antes. Uh-huh. Por ejemplo, si nos toca ahí a tocar el viernes, ensayamos el jueves. ¿Y cómo es lo del ensayo? Por ejemplo, tú dices, tienen hoy, ensayan hoy porque tienen que tocar mañana. ¿Las canciones que van a tocar mañana son las que ensayan hoy? No, no, no. Ese tipo de canciones ya nosotros, ya el que la va a cantar ya tiene la letra memorizada, aparte de tenerla adelante. Como nosotros no tocamos por solfeo, sino tocamos de oído, uh-huh. A lo mejor un mes antes estamos ensayando esa canción. ¿Sabes? No es que esté fijo con ella, uh-huh. Sino de vez en cuando, vamos a hallar esta, va. Y cada vez te va saliendo mejor porque vas corrigiendo los fallos. O sea que hasta que ustedes no la tengan bien, no la sacan. No la tocamos. Porque, por ejemplo, ustedes escuchan una canción, una de vamos a decir, pues, de Pedro Infante, por ejemplo, sí. La tocan, empiezan a ver, y cuando la saben que está bien es cuando la sacan al mercado. Exacto. Si no. No, porque hay fallos y si hay fallos, eso no sirve. ¿Sí? Eso no vale. Tony, pues yo creo que cambiaste el sayo por la guitarra. Has estado prácticamente en toda la isla. La verdad que sí. La no, isla, nosotros en hemos estado en Fuerteventura, con Los Ángeles, en Las Áreas, en la fiesta de San Antonio, en, ¿cómo se llama? En Corralejo, en la fiesta del Carmen. Corralejo. Y no un año solo, varios años. Hemos estado en Yaiza, en Lanzarote también. Hemos ido a tocar con Los Ángeles. Sí, Los Ángeles sí hemos estado ya varias veces. ¿Y esa, entonces en esa lleva, cuántos años me dijiste que llevaba Los Ángeles ya? Los Ángeles fueron en el año 76, creo que fue. Son unos cuantos años. Mira, y de todos los conjuntos donde tú has estado, de todos los sitios que has cantado, ¿con qué conjunto te identificas? Bueno, claro, me vas a decir con el último. ¿Con cuál te identificas más? Que tú dices, esto ha sido una obra mía. Y esto, hombre, yo con Los Ángeles, pues es donde más tiempo hemos estado, es donde más hemos salido también. Con los demás grupitos fuimos con los cuartos sonidos a La Palma, pero ya con Los Ángeles no, en Los Ángeles ya. Pero por eso te digo, era cuando, que a momentos era en Fuerteventura. Sí, por eso. Te, era mucho, por eso te digo, cuando. En la época que Fuerteventura no creo que había conjunto tampoco en aquel entonces. No, yo recuerdo, yo cuando salí del cuartel me fui con uno que estuvo conmigo en el cuartel, pues llevamos una semana y estuve una semana en Fuerteventura. Estábamos abajo en Jandía y los conjuntos que iban ahí a los bailes eran todos que venían de Las Palmas, en Jandía, todos venían de Las Palmas, todos venían de Las Palmas. Algunos que había allí, uno, dos, sí, pero sí, allí sí. Toda la semana, todos los fines de semana, sí, habían sí, cuatro o sí. Cinco conjuntos de, sí, de bueno, de Tenerife también me refiero, sí, pero que venían conjuntos de fuera. De fuera, porque allí no había ya. Pero yo creo que Laguna... De lo que yo, porque yo creo que esto empezó más o menos en los años 50, los conjuntos, me refiero conjuntos locales, empezaron los 50, los 60 más o menos. 60 y algo. Sí, más o menos. 60, más o menos. Que fue cuando empezaron los Rolling Stones, los no sí, sé qué, exacto, no sé, y exacto. A partir de ahí la gente, sí. Eso. Pero yo creo que Gran Canaria fue pionera en cuanto a conjuntos. Tenerife era bueno también, pero... Tenerife, no, orquesta, y Las Palmas. Y en orquesta Tenerife, Agüita, ¿eh? Sí. ¿Y cómo orquesta. Se llamaban los bajíos de la... ¿cómo eso es de La Gomera. De La Gomera, los bajíos de la... Sí. Eso eran buenos también. Sí. Lleguemos a tocar nosotros con ellos aquí en el Super Musical. Sí. Sí. ¿Nunca te han llamado para ir para Tenerife? No. Porque normalmente... Eso para música canaria y cosas de esas. Sí, claro. La porque... música nuestra es música de verbena. Sí. Hombre... Donde estoy ahora sí, la parranda Beneguera. Uh-huh. Ahí sí hemos grabado en ¿cómo se llama? En Tenderete, ¿no?
Esta es la que ella... Noche de Taifa. Noche de Taifa. Ajá, ajá. Eso sí lo grabamos hace un par de años en Beneguer. Sí. Pero... Aquí en Mogán también hemos tenido y tenemos buenas voces. Sí. Ahí está, bueno, está Pedro Manuel. Sí, está sí, el sí. Chiquito de Arguineguín, el que este, toca. El hijo Bartolo. Sí, sí. Que sí. Eso tiene un vozarrón tremendo. También. Eso tiene un vozarrón también. No me acuerdo cómo se llama. Siempre, lo tengo hasta en el Facebook, pero siempre sí. Se me olvida. Pero Simón. Simón. Eso tiene un vozarrón. Sí, sí. Mogán es muy buenos músicos. Sí, muy buenos músicos. Y después de la escuela. Porque la época mía, aquí no, nada. No, aquí aprendiendo ustedes nada, solos. Nada. Ustedes se reunían dos o tres, ella toca la guitarra y ya. Y como salió y ya está. Pero después que empezó yo la recuerdo escuela, cuando íbamos al bar de Huerta, que sí. Aparecías tú ahí con la guitarra y aparecía Pepe Ramírez cantando, eso, o Pepe Ramírez con la guitarra. Pues yo te digo, ya estaba la o Norberto, cuando aparecía Norberto. También. Ahí se pasaba. Pepe Socorro. Pepe Socorro. Pepe Socorro. Pero yo te digo, ¿tú no crees que, sobre todo ahora... Tú tienes otra clase. ¿Tú no crees que los municipios tendrían que hacer algo más para que los chiquillos pudieran... El folclore, por ejemplo. Yo sé que se hace el Noche de Taifa, pero se está perdiendo aquí en el municipio de Mogán. Por ejemplo, en Mocán. El Mocán siempre fue una organización. Se ha perdido. Sí, sí, yo les pregunté el otro día a la hermana de Servando, que estuvo en el programa, se lo pregunté, que... Me dice que una hija tiene una voz bonita. Sí, también. Que tiene una voz bonita, pero no quieren seguir, no sé por qué. No sé, pues será que pasan de la música tradicional, la música tradicional. Pero no quieren tampoco tener complicaciones. La gente le gusta más ahora mismo lo que yo te estoy diciendo. La música de baile, de orquesta y tal. Hay una chica, por ejemplo, cantando con una agrupación folclórica. No es lo mismo. No, claro, claro. No es lo mismo que una orquesta ahí que... No, aquí hemos tenido chicas cantando en orquesta. Sí, sí, por eso te digo. Chicas cantando en... Y bueno, sí, en la época mía estaba aquella de aquí, de Arguineguín, Carmita. Sí. Que ella estuvo con Sol de Amanecer y estuvo con los Diamantes. Sol de Amanecer. Y estuvo con los Diamantes y Bandurria también. También. La chiquita esa. Y ella, yo no sé, pero me parece que sigue cantando todavía. Yo la he visto en el Facebook a veces cantando con los grupitos por ahí, ¿sabes? Sí. A lo mejor con los dúos estos que están ahí. Y, por ejemplo, esto, ¿cómo se llamaba? Con su bandurria, ¿cómo se llamaba? Diamante y bandurria. Eso ya no existe, ¿no? Yo creo que no. No, me parece bueno, que... Bueno, espérate. Hay uno con el nombre ese, pero creo que es un hijo de uno de ellos. Y ha seguido con el nombre de... Porque después estaban los diamantes y vocalistas. Que también están. Sí, están funcionando. Sí, está funcionando todavía. Sí. Sí, creo que está Puri, que era la vocalista. Y después creo que hay uno o dos más. No sé si Antonio, si tú tienes ya, eres joven todavía, me dijiste que tienes 70 años, 71. Pero si tuvieses 30 años, 20 años o 15 años, ¿tú harías lo mismo que has hecho con la música? Por supuesto. O sea, tu idea no te cambiaría para otra clase de música. Sino donde está una canción mexicana que se quite lo que sea. No, que se quite lo que sea y que lo diga quien diga. Sin embargo, me gustan las canciones de orquesta, porque me gustan también. Y las canto también, pero una canción mexicana. Está una canción. No está un mexicano que se quite lo demás. Se quite lo demás. Mira, para mí, ¿eh? Tú te das cuenta, mira, fíjate tú. Parece que llevamos 5 minutos hablando y llevamos una hora. No. Llevamos una hora hablando. ¿Te das cuenta lo pronto que se va el tiempo? Pero, coño, qué rápido. Una hora, sí, señor. Yo de verdad que ha sido... ¿Tú sabes la ventaja que he tenido contigo? En la charla, que te conozco de siempre y sé más o menos lo que has hecho, dónde has estado, y por eso la conversación es como si estuviésemos hablando en el pueblo de Mogán, aquella época, en los bailes. En los bailes. Pero es que antes, los bailes hoy no valen tanto, pero yo creo que porque las mismas ayuntamientos hoy en día lo hacen todo de gratis. Tú sabes que antes se hacían los bailes para ir a juntar dinero para la fiesta. Exacto. Entonces... cuando la gente entraba a bailar, iba a bailar. Porque el que quería mirar se quedaba por fuera. Sí, en el pueblo, por ejemplo, tenían la plaza, la cerraban. El que quería bailar tenía que pagar. Tenía que pagar. No se hacía mucho, pero se hacía por lo menos para ir recogiendo para la fiesta, para pagar al conjunto. Para pagar al conjunto y te daba para ir juntando para la fiesta. Eso sí. Lo que pasa es que hoy en día, ya después de que los ayuntamientos
de que los ayuntamientos se hagan ellos cargo de hacer la fiesta, se acabaron las fiestas. Se acabaron las fiestas porque... En Arguineguín, o en Mogán, pasaba, o en la playa, pasaba aquí. Aquí había un grupo de gente de 10 o 12 personas que dos meses antes iban de casa en casa pidiendo dinero para hacer la fiesta. Y la fiesta la hacía el pueblo. Exacto. El ayuntamiento lo único que ponía era el avituallamiento, ponía los micrófonos, pero la fiesta la hacía el pueblo. La hacía el pueblo. Y el pueblo es quien tiene que hacer la fiesta, porque... ¿Quién la va a disfrutar? El pueblo, porque la haga el pueblo. Sí, eso sí es verdad. Porque Antonio, hoy en día, en la verbena que se llevó eso hoy, claro, todo el mundo entra y... Entonces, donde haya un baile, de una rumba, un paso doble, eso, que se una quite... Una rumba, una cumbia, un paso doble, que un se quite, tango, un bolero. Que se quite todo lo demás. Que se quite todo lo demás, y que lo diga quien sea. Eso, eso está saltando ahí. Ahora mismo, no. Eso, bueno... Para gustos y los colores. Pero, eso te iba a decir, ¿no? Pero para nosotros. Antonio, pues mira, tenemos que despedir el programa. Bueno, pues nos vamos. Mira, te agradezco, Antonio, que hayas venido. De verdad que hemos hablado. Tú has recordado cosas de hace 40 o 50 años que la Moni ni hacía tiempo que no las recordaba. Pues sí, verdad. Y te lo agradezco y que mira, hayas venido. Y el otro día no pude venir porque me vi con mi mujer. No, Antonio, tú sabes que tu palabra va a misa. Me dijiste, no, oye, que estoy la próxima semana y aquí está. Sí, sí. ¿Pero te ha gustado venir? Sí, sí, por supuesto. Verás que mucha gente por la calle te va a decir, oye, y esto y la... Espero que sí. Pues, y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa, el próximo miércoles.